Bueno, pues ahora sí vamos a explicar un poquito de qué es esto de la zananga, cuáles son sus beneficios y qué precauciones hay que tener para utilizarla. Primero, ¿qué es la zananga? La zananga es una planta que prolifera en el Amazonas. También se ha encontrado por Asia y África, si no me equivoco. Pero pues prolifera, o sea, hay mayor cantidad de esta planta en lo que es el Amazonas. Bueno, entonces en pocas palabras, es un arbusto que pues proviene del Amazonas. Ahora, la medicina zananga, ¿qué es? Es un extracto de la raíz de esa planta. La raíz se procesa manualmente, artesanalmente, y se le extrae un líquido. Y ese líquido es el que se va a aplicar en los ojos. Entonces, ¿qué es la medicina zananga? Es un extracto de un arbusto del Amazonas de composición líquida que se va a administrar directamente en los ojos. ¿Qué beneficios tiene? O bueno, ¿dónde se aplica? ¿O en qué áreas va a trabajar? Va a trabajar en los párpados, va a trabajar en el glóbulo ocular, en el intelecto, en la visión y en el razonamiento. Esas son las áreas en las que va a trabajar pues la zananga. ¿Qué beneficios va a traer a nivel energético y a nivel físico? Principalmente va a agudizar la visión nocturna, va a aumentar la agudeza visual y la nitidez de los colores. Va a tratar y va a prevenir enfermedades oculares, como por ejemplo glaucoma, cataratas, miopía, astigmatismo, hipermetropía. A nivel energético, por ejemplo, o a nivel emocional, va a borrar el enojo interno. O sea, va a trabajar con la ira. Acuérdense que también los chinos dicen que nuestra visión, nuestros ojos, están relacionados o están ligados a nuestro hígado. Y el hígado, o en el hígado están los corajes, ¿no? El coraje interno, ¿no? O sea, podemos decir que también va a trabajar con nuestro hígado a partir de los ojos. Se utiliza para trastornos mentales como, por ejemplo, ansiedad, depresión, adicciones. A nivel espiritual, pues restablece y equilibra el campo energético, el campo espiritual, nuestro aura. Nuestra energía la va a reacomodar, ¿no? Por así decirlo. A nivel físico, ayuda con la sinusitis, con la rinitis, porque sí, el momento de la aplicación se siente como, o al menos yo sentí como se me destapó la nariz, ¿no? Y otros pacientes que he tenido se les destapa la nariz, pero sabroso. Ahora, ¿qué sensaciones se tienen, no? Es una medicina muy fuerte, muy poderosa, ¿no? De intención. Es a nivel psicológico esto, ¿no? A nivel espiritual. Por lo tanto, es una medicina fuerte. Es una medicina que va a tener un impacto fuerte en los ojos y que va a arder fuerte. Pero eso solo al principio. Al principio va a arder, después va a traer una sensación de reconexión con nosotros mismos y una sensación de plenitud, pues algo interesante. Obviamente pues entra la gota al ojo, hay un ardor, hay un lagrimeo, hay una sensación de estar ciego, pero solo dura unos minutos, máximo unos 3 minutos. Y con el transcurso de las tomas o de las aplicaciones, pues esa sensación va disminuyendo. Aquí es importante rescatar que durante la aplicación, si se hace por un tiempo prolongado, lo que se busca es la liberación del segmento ocular, la rehabilitación de los ojos. Si nosotros tenemos problemas oculares, es que tenemos problemas de visión, váyalo, obviamente, pero no podemos ver internamente lo que nos sucede o externamente. Los que lo vemos de lejos no podemos ver lo que viene a futuro o tenemos miedo de lo que viene a futuro. Los que no podemos ver hacia el interior o de cerca, tenemos conflictos para ver lo interno, ¿qué sucede con nosotros? Nos va a lograr quitar la venda de los ojos para que nosotros podamos ver a distancia lo que viene sin tanto temor, que podamos ver dentro de nosotros sin tanto temor o sin los juicios, sin coraje, sin esos enojos internos, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es que mediante las aplicaciones, en cierto momento se contacte con el trauma, con lo que no nos ha impedido ver. A lo mejor vimos algo que fue muy fuerte para nosotros. Vivimos una realidad dolorosa que hemos querido olvidar. Y es la zananga la que nos va a llevar a reconectar con ese episodio, con ese trauma. Y que si no lo lloramos, lo podamos llorar. A mí ya me pasó. Y después de eso, las aplicaciones con zananga suelen ser más tolerables. Ya no arden tanto. ¿Por qué? Pues ahí se los dejo a su criterio. Pero pues tiene que ver la cuestión emocional, la cuestión espiritual y la cuestión fisiológica. El ojo pues va haciendo la adaptación. Las emociones ya no están ahí, ya no hay tanta energía acumulada, ¿no? Entonces a nivel psicológico tampoco está esa energía presente. Y eso hace que pues el dolor disminuya, aunque no lo creas.
los médicos van a decir, ah, estás loco, lo psicológico no tiene que ver con lo fisiológico, y los psicólogos van a decir, ah, estás loco, lo psicológico no tiene que ver con lo físico, con lo fisiológico. Es más, el chamán te va a decir que lo físico, que lo psicológico y lo espiritual tiene que ver. Ahora, ¿qué precauciones hay que tomar con la sananga? Porque no todos lo podemos hacer. Personas que hayan tenido cirugía de ojos por lo menos 2 meses después de la operación, se puede aplicar sananga. Hasta 2 meses después, o eso es lo que se ha estudiado. Busquen ustedes información, no me crean así nada más, busquen, conozcan, y van a encontrar que si tienes cirugía, tienes que esperar un tiempo para poderte aplicar las gotas. Número 2, si tienes si utilizas lentes de contacto, obviamente te los tienes que quitar, porque pues si no, no va a actuar la medicina. Esas son las únicas recomendaciones que se tienen que hacer. Prácticamente cualquier persona lo puede hacer, a excepción de las personas que hayan tenido recientemente la cirugía. Por obvias razones, ¿no? La córnea está recién operada, puede ser muy agresivo para ese momento, todo lo está cicatrizado, bla, bla, bla. Las medicinas amazónicas son muy nobles, pero también hay que tener cuidado con ellas. No hay que abusar, todo el exceso causa un daño, todo con medida. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya aclarado sobre qué es la sananga, cómo funciona y pues qué precauciones hay que tomar. Ya les estaré compartiendo mi dieta de sananga por 21 días, que ha sido algo bastante interesante. Entonces, esténse pendientes. Ahí los vemos. La vida es